vamos a hacer si no sabe dónde ir? No te quietas, coño. Ay, yo cuando la hayáis liado ya. Anda, coge el calzón. Dale. Uy,
Santi, vuelve para acá filmando y fírmale un primer plano. Y le acerca el zoom. Llega hasta aquí y el zoom ahora en el metro. Ay, sí, cállate, que luego empiezas a sacar tú solo los gestos. ¿Eh? Santi, esto y sale en la cinta. Santi, ponlo para allá. Ponte para acá. Ponlo en el otro lado. Y ponlo al otro lado. Bueno, porque yo lo que quería decir es que sacar un primer plano. No es que... Lo que pasa es que se me oye a mí. Luego la coge Jorge. Y Jorge. Si no habéis llevado las copitas, ¿me puedes poner una copita en el... Gracias. Vale, ya está. Thank you.
Sí, ya me he quedado sin whisky. No ha bebido mucho, La parte de atrás. La calle atrás. La calle. La calle del ayuntamiento. Sí, ahora ya que está la luz encendida, ¿cómo se quita? Vuelve a apretarle. ¿Qué quiere tocar ahí encima de que lo están grabando? Pero dejarlo, por Dios, que lo vaya. Esto es para que vaya al videojuego. Uno trabajando. Míralo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Válgame el señor. Uno trabajando y 10 mirando. Yo creo que algo como vamos a ir en España. Yo del hombre me bajaba de. Vamos a ir bien, ¡Vale!
Vale, vale. ¡Vale! ¡A la primera! No, 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 fuera de... Pero si a la primera, lo voy a aparcar. ¡Vale, vale! Cuidado, cuidado.
Thank you.
Aquí al lado. Cuando vengamos a Cubella ya sabemos dónde venía el salón, ¿no? ¿Sí? No te vengas. Tira para allá. Ahora, ya empieza. ¡Bravo! ¡Compramos la llave! Para poder no irnos. Thank you.
saltos y todo, pero fútbol así. Falta, ¿qué voy a dar?
harto yo de cogerlo. ¿Para qué te tienes que coger más eso, mamá? Qué idiota eres. Si es para que te se vea que estás en ello, así que poneros en otro sitio que yo te pueda grabar. Pero aquí también muchos de los observadores, deciros que a todos los que estáis trabajando tan arduamente, queremos felicitaros muy sinceramente por el magnífico progreso que ya se ha logrado y que parece y nos permite creer que vamos a llegar a feliz término de acuerdo con todo lo que se había proyectado. No obstante, y como bien sabéis, y más los que ya habéis participado en alguna otra actividad en la construcción de salones, pues ahora entramos en una fase muy peculiar y en una fase que requiere todavía por parte de todos mucha atención, que es la parte de los trabajos que llamamos los acabados, sobre todo por dentro. Queremos también que los vecinos que nos están observando vean que respetamos también un poquito el horario, así que nos centraremos sobre todo en nuestra actividad ahora en las cosas de dentro, de modo que todos los que estamos aquí también queremos evitar de hacer mucho ruido y queremos entonces, sobre todo también en los trabajos de dentro, no dejar que decaiga nuestro ánimo. Entramos también después de muchas horas de trabajo en una fase en que quizás el cansancio a veces haga que pues no prestemos quizás la debida atención a los detalles, pero queremos acabar bien pues todo este proyecto y así queremos animaros, sobre todo a los que estáis trabajando tan duramente, que por favor mantengáis el buen ánimo. Aquí nadie nos queremos ir a acostarnos, sino queremos concluir bien y felizmente ese trabajo. Así que con ese buen ánimo, pues que sigamos adelante, que Jehová nos permita que felizmente podamos llevar este proyecto a feliz término. Así que todos los demás que estamos o que están también de observadores, pues queremos felicitaros y quizás con un fuerte aplauso daros el ánimo para que sigamos adelante con esto. Thank you.
Levante y el norte de España, por favor, a las 10 punto de la noche tenemos una reunión en la carpa. Repito, a las 10 de la noche una reunión en la carpa. Los comités de Madrid, Valencia, el norte y el sur de España. Gracias. Tampoco nada de especial en lo que tiene que ver con detalles ornamentales o algo por el estilo. Sencillamente, lo que la sociedad de la central le está inculcando en lo que tiene que ver con estos edificios es que sean edificios prácticos,
que reúnan unas condiciones ambientales apropiadas para que uno no sea distraído o no se distraiga mientras está leyendo o mientras está escuchando, que tenga su tiempo durante bastantes horas y ese poder durante bastantes días auténtico y especial. No hay de todo, ni algo. Pasando por aquí, surgiendo, recordemos, un veamos la pregunta del párrafo 5. ¿Cómo podemos determinar lo que está implicado?